¿Cómo se inicia el trabajo con un nuevo mercado y cómo este logro no es de un día para el otro? Bueno, en realidad China es uno de los grandes objetivos, es un mercado, el más grande mercado que tenemos. Más del 50% de nuestras exportaciones están yendo a China. Por supuesto que las exportaciones que están viajando ahora a China son de carnes de baja calidad, bajo precio, para industria, digamos, no quiere decir baja calidad, digamos, sino no cortes especiales o high quality beef. Ahora estamos apuntando a eso, a empezar a introducir en el pensamiento colectivo chino la calidad de la carne argentina, que es tan buena como la australiana o la americana, que son las que lideran el mercado allí. Eso no es fácil, porque la carne argentina todo el mundo piensa que es reconocida en todos lados, y realmente en todos lados del lado occidental, del lado oriental no. Europa, Estados Unidos, bueno, sí reconocen la calidad de las carnes argentinas, incluso es casi una denominación de origen, pero en China no. Entonces nos obligó a, primero, un estudio de mercado. No nos obligó, sino que el paso lógico era hacer un estudio de mercado, inteligencia de mercado, y después apuntar a ver qué tipo de acciones se hacían, que bueno, empezaron las acciones con gráficas en Shanghái, con Beijing, también con una campaña en Shanghái, en algunos edificios que son esas pantallas LED tan grandes, el edificio Aurora particularmente, y después ya acciones puntuales sobre el canal Horeca, que es lo último que estuvimos haciendo en conjuntamente con una feria que hubo en Shanghái posterior a la CIAL. Y estas acciones fundamentalmente apuntaron a hacer conocer calidad de carne argentina, cortes congelados, pero madurados y congelados, la calidad de la carne argentina, cómo descongelarlo, cómo cortarlos, cómo cocinarlos, y las tres acciones, una en Shanghai, una en Guangzhou y otra en Beijing, yo participé en Guangzhou y en Beijing, fundamentalmente fue mostrar cómo cocinábamos nosotros la carne, y después un chef de ellos la adaptaba al estilo chino y al sabor chino, que la cortaba un poco más chica, ya cocida, pero la verdad quedaba muy rica y la gente quedaba muy encantada. Son acciones, y estas acciones hay que seguirlas. Yo creo que tenemos que seguir persistiendo porque, como dije antes, no hay mucho conocimiento de la calidad de la carne argentina. Incluso en un estudio de mercado que hicimos, el resultado que arrojó la encuesta fue que la calidad era inconstante. Y realmente era inconstante. Bueno, ¿por qué? Porque no tenemos un sistema de tipificación, porque no teníamos un sistema de identificación en la etiqueta amigable con el consumidor chino, que piensa completamente diferente a los occidentales. Y bueno, todas esas cosas nos llevó a que apuntemos a este tipo de campañas, y que vamos a continuar persistiendo en ese tipo de campañas. Y como gran noticia del año, para cerrar el año, se abre Estados Unidos, que creo que es una de las grandes noticias del año, y ya que estás vos, tu padre hubiera estado recontra feliz, porque fue uno de los grandes luchadores por la apertura de este mercado, brindando siempre insumos para poder abrirlo. Se abre el mercado americano, podemos llegar a Canadá, podemos empezar las negociaciones con México, podemos llegar al Caribe, tenemos que ver en Estados Unidos qué es lo que nos conviene colocar, qué tipo de producto podemos poner, pero por sobre todas las cosas lo más importante es, tenemos el mercado interno abastecido, estamos sacando el excedente hacia la exportación, el excedente de producción de carne, o sea, hay una integración entre el mercado interno y el mercado externo muy buena. Y lo remarcable de esto es que ese excedente que sale a la exportación, que van a ser más de 500.000 toneladas este año, y que en realidad cuando empezó el 2015 eran 150.000 toneladas, o sea, estamos con 350.000 toneladas, que luego de un largo trabajo de articulación público-privada, Instituto de Promoción de Carne Vacuna, bueno, pongo primero el instituto, pero Cancillería, Ministerio de Agroindustria, ahora Secretaría de Agroindustria, por supuesto el SENASA colaborando en las partes técnicas, hemos logrado esta salida de este tipo de carnes y la apertura de mercados, que si no hubiera ocurrido eso, esta carne estaría presionando el mercado interno, y ya sabemos lo que ocurre cuando hay una presión muy fuerte de la oferta sobre la demanda, el precio baja. Bueno, hemos sostenido los precios, por supuesto el productor desearía tener mejores precios, pero bueno, piano piano se va lontano, decía mi abuelo italiano, pero bueno.
¿Cómo repercute toda esta apertura a las exportaciones y la suba de la demanda con lo que son las exigencias a los frigoríficos y al trabajo que se tiene que hacer puertas adentro en materia de del trabajo en blanco y de distintos estándares que tienen que cumplir los frigoríficos para poder exportar? Bueno, en el caso de... Yo aspiro a que todos los frigoríficos puedan exportar. Todos, me refiero. Y cuando digo todos, digo todos. No solamente un grupo de frigoríficos que están... con un poco más de tecnología, con un poco más de otro pensamiento, otra línea de pensamiento, pensando en buenas prácticas de manufactura, pensando en análisis de riesgo y puntos críticos de control, tratando de mitigar los riesgos y llegar con un producto de excelencia a los mercados, sino que me refiero a todos los... porque creo yo que la fortaleza argentina es integrar el mercado interno con exportación y ojalá todos los industriales frigoríficos o la mayoría de ellos vean esta salida exportadora que tenemos. Y no pienso por ahí que... piensen en exportar a Estados Unidos, que es un destino más complicado, exige un gasto mayor en control de calidad, en todo ese tipo de aseguramiento de calidad, perdón, en ese tipo de cosas, sino por ahí empezar a abastecer terceros mercados que son de menos exigencia, pero ya podés integrar algunos cortes que pueden ir empezar a salir, digamos, hacia otros destinos sin descuidar nuestra gran fortaleza, que es el mercado interno, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y que tengamos un buen 2019. Sí, yo espero que sí, creo que va mejorando. Este año empezamos a ver lo que se sembró en el 2015. En el 2019 deberíamos alcanzar, a pesar de que tuvimos algunos fenómenos climáticos, deberíamos alcanzar un nivel de producción de carne bastante importante que ya nos permitiría ocupar lugares más mejores, digamos, y con todos los mercados abiertos. Yo ahora tengo un portafolio de mercados que puedo elegir, entonces tengo que elegir el mejor valor y la mejor habilitación.